Todos, yo soy Alejandra Ríos, CEO de Ambrosía, Ambrosía Centro Culinario, Boc Ludoteca y Deposit Foods. Puede que me hayan visto también en Shark Tank porque desde el año pasado soy tiburona en Shark Tank México y también muy orgullosamente soy LP de 500 Latam. Aquí estoy con Santiago Zavala y hoy voy a ser su host en este video donde vamos a tener una charla con Santiago, que es el actual Managing Partner de 500 Global para escuchar su historia como fondo de inversión en la región y también para entender su visión del ecosistema de startups en América Latina. Hola, Ale, ¿cómo estás? Hola, Santiago. <laughs> Oye, muchísimas gracias por ayudarnos a, a producir esto. Claro que sí, gracias por haberme invitado. La verdad es que me encanta estar aquí porque yo he aprendido muchísimo de ti y de 500 este, en la trayectoria que llevan y ahorita vamos a platicar un poquito más de eso. Tengo varias preguntas para ti, pero primero que nada, felicidades. Felicidades porque es el aniversario número 10 de 500 LATAM y este, me da muchísimo gusto felicitarte a ti y a todo el equipo de 500. No, muchísimas gracias. Sin duda ha sido un, un recorrido muy divertido y muy interesante. Hemos aprendido mucho y es, es un hito bastante único. Sí, está cañón. O sea, hace 10 años... ¿Cuánta gente no había escuchado la palabra Venture Capital en México? ¿no? Y, pero definitivamente este, una década de llevar haciendo esto no es poca cosa. Aquí va mi primera pregunta. ¿Cómo se siente alcanzar este gran logro, este gran hito de los 10 años de 500 Latam? Uf, es como un sentimiento muy curioso. O sea, eh, como que es una mezcla de diferentes sentimientos. ¿no? O sea, como que por una parte de mí se siente surreal. Hasta me sorprende lo rápido que ha pasado, ¿no? Siento que fue un parpadeo de que estábamos en 2010, 2011 empezando a tramar esta historia y en 2012 arrancando y de repente hoy 2022, o sea, como que siento que se fue de volada, ¿no? Y luego como que empiezo a voltear hacia atrás y, y empiezo a tratar de recordar algunos de los primeros momentos, ¿no? Y me acuerdo de la primera oficina, que de hecho estaba aquí a un par de cuadras, y como, me acuerdo perfectamente cómo fuimos a Home Depot de a comprar unas tablas y unos, eh, unos burritos para hacer unas mesas. Eh, un día antes de empezar el primer batch, ¿no? O sea, como que, y que iban a llegar las, las empresas y, y de verdad, o sea, literalmente haciendo las mesas, configurando el Wi-Fi. Y empiezo a recordar como todo el proceso de levantar, pues hemos hecho tres fondos, 240 y tantas inversiones. Ha sido, pues, cada una de esas toda una aventura. Y del otro lado, como que digo, ¿cómo puede sentirse que pasó rápido? ¿No? Al contrario, han sido miles de cosas. Hemos eh, pues, vivido éxitos, fracasos, aprendizajes. Eh, ha sido pues, difícil, ¿no? O sea, realmente ha sido una, una década de estar eh, topándonos contra la pared. Ahorita decías, oye, pues hace 10 años, ¿cuánta gente conocía los términos de startups o de venture? Y la verdad es que no, ¿no? O sea, como que realmente, yo me acuerdo cuando estábamos empezando, que había como que un sentimiento de que era muy novedoso lo que estábamos haciendo, lo cual es bonito, pero al mismo tiempo como que era el otro lado de, pues nadie sabía lo que estábamos haciendo. ¿no? Claro. Entonces como que era convencer, era, era, no sé, hasta evangelizar un poquito, de ver ejemplos en Silicon Valley, de ver ejemplos en otros lados y decir, y aquí también podemos, ¿no? No había, no había arrancado Shark Tank México hace 10 años, no. que popularizó un poquito también este tema de eh, las inversiones en startups, las incubadoras. ¿no? Yo creo que no había incubadoras. Había muy pocas en ese entonces. Ustedes sí, pioneros en ese sentido. Sí, había otros grupos que estaban empezando, tanto de Venture Capital, ¿no? Y también había un par de pues, esfuerzos en universidades, en esfuerzos de gobierno, que estaban tratando de hacer un poco de esto. También estaba Wired en esa época, como con Telefónica, tratando de empezar. Entonces, como que incluso, o sea, fuera de la década de nosotros, ¿no? Dentro de the 500, o sea, como que yo volteo a ver el ecosistema hoy y es otro, ¿no? O sea, volteas a saber que es normal. De repente que alguien llegue y te diga, oye, quiero dejar mi empleo en un corporativo para fundar un startup, ¿no? O, o ir a trabajar en un startup. Es relativamente normal que escuches de alguien pues, que levanta capital, que empieza a crecer, que, que hace diferentes cosas. Este, incluso o sea, pensando un poquito en, en, en el ir a la calle, ¿no? O sea, yo me acuerdo cuando estábamos empezando, nuestros ejemplos de empresas de tecnología que tenían un impacto, pues quisiera metroscúbicos.com, ¿no? Mediotiempo.com, que eran excelentes ejemplos de emprendimiento digital. Pero, pues, no eran estos startups super operativos que hoy vemos, ¿no? Y hoy ves lo contrario, ¿no? Vas caminando por la calle y ves un anuncio de confío, ves pasar una camioneta de 99 minutos y justo, te cobran con un clip. Y entonces, como que eso. Y, y sabes, esas cosas se hicieron aquí. O sea, literalmente, a cierta distancia donde vives o donde estás, en casi cualquier lugar de Latinoamérica hay algo así pasando, ¿no? Entonces, como que es bien emocionante. ¿eh? Luego como que, digo, tratando de explorar o sea, como que qué se sienten estos 10 años, como que también hay una parte como curiosa de que dices, oye, pues se ha, se ha pasado rápido pero al mismo tiempo ha sido como muchísimo trabajo muchísimos cambios, muchos diferentes momentos y etapas del ecosistema Mucha transformación también Totalmente, y creo que al final como que lo que yo siento es que pasamos estos 10 años, no solo en 500 ¿no? en serio, como todo el ecosistema como que explorando o tratando de demostrar que se podían hacer algunas cosas y creo que todos teníamos esa convicción o sea, como que realmente siento que teníamos esta idea de que oye la tecnología está aquí puede traer estas eficiencias están los canales digitales vemos a más gente usando celulares es cada día más barato hacer todas estas cosas de desarrollo de poner sitios en internet de crear aplicaciones etcétera tiene que pasar esta revolución en nuestra ciudad en nuestro país en nuestra región y hoy verlo pasar está padrísimo ahora el sentimiento es curioso porque al mismo tiempo de que llevamos los 10 años, como que al mismo tiempo cada vez hay más jugadores, ¿no? Y hay más opciones, y hay más personas haciendo cosas. Y entonces, incluso con estos 10 años, para mí, o sea, como que el sentimiento que tengo verdaderamente es que es el inicio, ¿no? O sea... Eh. Qué fregón. Qué fregón, ¿no? O sea, imagínate decir, ya llegué, ¿no? A los 10 años, ya se acabó. Qué padre que sientas que todavía, o sea, más bien ahorita está empezando todo. Totalmente, y es que, o sea, si lo piensas un poco como ecosistema, de verdad apenas estamos arrancando, apenas estamos viendo las primeras empresas que llegan una cierta cantidad de, de tamaño, esas empresas pues ponen el ejemplo de cómo es que se van a crear los siguientes emprendimientos, forman talento, dan confianza a inversionistas, entonces yo creo que ahorita, o sea, de verdad, como que no hemos visto nada, ¿no? Y, y no solo de 500, de nuevo es como que del ecosistema completo y eso es lo más emocionante, ¿no? El, o sea, como que el sentir que estamos empezando, pero pues afortunadamente empezamos temprano y entonces hoy tenemos una serie de, de experiencias, de aprendizajes, de contactos, de diferentes cosas que nos sirven para que ya que exploramos muchísimo, pues podamos ir y aprovechar este momento, ¿no? Claro. Y algo que me llamó la atención es que hace ratito decías, llevamos 10 años tratando de hacer tal, tal, tal. Tratando no, llevan 10 años logrando muchos este, grandes hitos, grandes, o sea, han logrado grandes retornos, eh, grandes inversiones, no, grandes éxitos. Este, entonces, yo no veo que estés tratando mucho, sino más bien logrando. Muchas gracias. Oye, y hablando un poquito de la región, después de haber invertido en startups en países como México, Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Uruguay, Guatemala, Costa Rica y Perú. ¿Cuál crees que ha sido la, la más grande lección invirtiendo y ayudando a startups durante esta década? Uf, creo Uf, que es. O sea, igual y no me, no me digas una, pero ¿cuáles han sido las más grandes lecciones invirtiendo durante esta década? Uf, o sea, como que es difícil tratar de sintetizarlo, ¿no? Porque hacemos muchos esfuerzos de tratar de hacer postmortems cuando fracasamos. Obviamente, cada una de las cosas que hacemos, que vemos que terminan en éxito, como que nos enseñan algunos de, las, de los ingredientes que tiene esto. Pero definitivamente si tuviera que pensar en uno o, o, o dos como que lecciones, quizás son más como personales de, de, de cómo interactuar con toda esta realidad que es como que el emprendimiento y, y el ecosistema y la velocidad a la que pasan las cosas. Y creo que, digo, regresando, ¿no? A cuando estábamos empezando, yo pues empecé en su momento Mexican Bici a mis 24 años y me sumé a Firefound Five a mis 26, ¿no? Y... Venía... O sea, ya sabemos cuántos años, tienes. <laughs> sí. <risa> <risa> y entonces... Como que yo venía de haber vivido en Silicon Valley, de haber estado haciendo desarrollo de software, y me siento que en ese momento, y, y digo, creo que lo sigo siendo, pero era como que muy inquieto, y creo que en, ese, en esa parte había como que mucha impaciencia, ¿no? Y, y como que yo quería que las cosas pasaran y pasaran ya. Y veía como quizá algunas cosas estaban pasando en otros lados, y decía yo, estamos tan lejos que si no vamos rápido, nunca vamos a ni acercarnos, ¿no? Entonces, como que yo quería, o sea, realmente estaba desesperado y como que hoy volteo atrás y digo si sí necesitas un poco de eso no específicamente cuando estás como emprendedor emprendedora en ese momento de inicio creo que esa urgencia es muy importante pero del otro lado o sea creo que como inversionistas a nosotros a veces nos toca traer lo contrario de eso no que es la paciencia no entonces creo que de repente sí puedo voltear hacia atrás a momentos donde mi impaciencia quizá no me permitió como que tener ese contrapeso hacia las empresas de decir oye no tengamos como que la responsabilidad y realmente traigamos cierta disciplina. Y, y hoy volteo a ver, ¿no? Y digo, oye, pues llevamos 10 años haciendo esto dentro de 500, incluso dos años más antes de eso, invirtiendo en startups en México y en Latinoamérica. Y pues realmente las empresas como más exitosas con las que hemos estado involucrados todavía están en un proceso de formación, ¿no? Y que digo, ah. hoy tienen ya una escala interesante llegando a los mil empleados, superando estas valuaciones de más de un billón de dólares, pero pues siguen todavía como que en, en un camino, ¿no? Y toma 10 años, ¿no? Más. Sí, porque ustedes en 500 inviertes en qué etapas? En etapas tempranas. Sí, definitivamente antes de una serie A, normalmente en, en pre-seed o seed, pre-serie A. En un momento donde todavía estamos como que buscando ese product market fit, construyendo el equipo, construyendo el producto. La paciencia es clave. Claro. Porque sí toma cuántos años en promedio para empezar a ver los frutos de esa inversión. O sea, siete, diez años. Es que la paciencia también tiene como que ese componente de que, no sé, en el mundo de startups luego hablamos de que vas a estar pivoteando, ¿no? Y como que intentas algo, haces un experimento y si le gusta al mercado, como que continúas así, pero y si no, como que vas cambiando mucho. Y siento que la paciencia también es bien importante en esa parte de la convicción, de que de repente pues vas a traer algo al mercado y no a la primera va a resonar tan fuerte. ¿no? Entonces, como que también la paciencia creo que en algunos casos nos hubiera hecho pivotear un poco menos, tener más esa convicción y realmente llegar a tener más profundidad. No, no, no sé si es paciencia o terquedad, pero, pero es una de esas dos. Qué bien, pues qué grandes lecciones, ¿no? la paciencia y la empatía. Oye, cuéntame, porque ya has mencionado varias veces aquí por debajo del agua, que tienes unas inversiones que ya superaron los mil millones de dólares. Actualmente creo que tienen dos inversiones en el portafolio que ya son denominados unicornios, que es Clip y Confío. ¿Qué se siente haber invertido? Seguimos con los sentimientos, ¿eh? porque aparte este es, este es un momento de reflexión después de los 10 años. ¿Qué se siente haber invertido en empresas en, et en etapa temprana que hoy son unicornios? Es un sentimiento también muy surreal y digo, cuando vas en la calle y de repente te digo, ves, ves a gente utilizando estos productos, ves sus anuncios, ves el impacto que tiene y cuando en los reportes empiezas a ver verdaderamente como que el número de personas que están utilizando sus servicios, ¿no? Ahí hace poquito Confío este, mencionó que llevan 320 mil préstamos, ¿no? Y entonces piensas lo difícil que fue el primero, el segundo, el quinto, el décimo y dices, oye, hacer eso 320 mil veces, ¿no? Eh, viendo el volumen que tiene, no sé una empresa como 99 minutos el número de, de, de empresas que co cobran a través de Clip en fin o así sea, es un sentimiento bien interesante de la escala que pueden tomar las cosas no y que o sea, regreso a los primeros momentos me acuerdo perfectamente creo que era 2013 o 2014 que, que llegó ahí estábamos en la oficina y llegaron algunos de los primeros Clips no y literalmente eran los primeros que estaban llegando al país porque ellos querían hacerlos de cierta manera y me acuerdo haber hecho esas, de, de, o sea, como que esas primeras transacciones y hoy de repente ver eso y dices, wow, ¿no? o sea, es, es, es verdaderamente una locura. ¿no? Y del otro lado también como que te da un sentimiento bien extraño, como que el entender como, o sea, por más que haya sido parte de esa historia, pues es como que un pequeño granito de arena de, de, un, de una infinidad de esfuerzos. ¿no? Y piensas estas empresas llegando, digo, varias de ellas ya a mil empleados. Y, y colaboradores y entonces de repente dices oye pues no manches o sea cuánta gente está teniendo que trabajar en esto todos los esfuerzos que empieza a ver y los que van a venir hacia adelante no entonces como que es, es bien emocionante y como que uno de la, uno de los sentimientos como más curiosos es cuando tienes la oportunidad de incluso de repente empezar a ver gente que pasó por esas empresas o sea que entró a trabajar ahí Ajá. salió ahora está emprendiendo y que ahora sus emprendimientos empiezan a ganar cierta escala y platican de lo que aprendieron en esa empresa y entonces empiezas a entender como que el efecto multiplicador que tiene cada una de estas empresas, cada uno de estos ejemplos y cada una de estas eh, apuestas que ustedes hacen, estas inversiones, ¿no? Qué increíble. Yo sí tengo mi crédito, <laughs> confío y todo. <laughs> Pero mira, llega a todos lados. ¿sí? Claro. Oye, después de más de 16 programas de acompañamiento que llevan, múltiples inversiones semilla y follow-ons, porque también han hecho follow-ons. Cuéntanos una anécdota que haya impactado positivamente en la forma en la que invierten hoy en 500. Uf, como que hay tantas anécdotas cuando pienso como que a nivel empresa, ¿no? Y, y evidentemente cada negocio, cada, como que cada camino, pero pensando un poco en, en empresas, o sea, realmente mencionas 16 programas, ¿no? Y, y cómo es que eso nos ha ido a cambiar, eh, cómo, cómo eso nos ha hecho ir cambiando. Como que la primera cosa que me viene a la mente es una historia que de hecho, o sea, es más como un fracaso y es quizás algo como, como un poco, ya sabes, de ese, de ese momento de verdadera retroalimentación y aprendizaje, ¿no? Y fue justamente en el primer batch, cuando estábamos empezando, hace exactamente 10 años, eh, está, estábamos haciendo el primer batch con 500, habíamos hecho un primer batch anterior como Mexican VC, 500 había invertido en nosotros, nos sumamos a, a 500 y lanzamos este primer batch. Donde, pues, como que la expectativa, evidentemente, era más grande, ¿no? O sea, porque, pues ya habíamos hecho un programa, pues como que por nuestra cuenta, ya como parte de 500 pues, había una expectativa de que pudiéramos hacer más. Y, como que, en todo ese proceso, pues, empezamos a entrevistar a las empresas, y una de esas empresas era Jaxi, ¿no? Que, pues, eran dos fundadores, eh, Pepe y Sebas, que Sebas, después de, de haber pasado por Jaxi, terminó, bueno, Jaxi fue adquirida después, eh, años después, por Cabify. Eh, seas fue CTO de, de Cabify por un buen rato y ahora es una parte muy importante de los equipos de tecnología de Mercado Libre en una posición increíble. Y, y Pepe pues también ha hecho cosas súper interesantes desde entonces. Y pues fue una empresa que fue un poco curiosa porque ellos tenían una software factory y estaban como que transicionando a dejar de tener a los clientes que tenían y empezar full time con Jaxi, no y Entonces nosotros empezamos el programa. Y ellos estaban transicionando de, de ese modelo de software factory a totalmente estar en el startup. Entonces, como que las primeras semanas y los primeros meses, como que no tuvieron tanto tiempo para venir al programa. Y luego, como que también, por lo tanto, como que no nos engranamos tanto desde el principio. Y luego, cuando ya finalmente tenían toda esta expectativa de nosotros, quizá ya nosotros estábamos pensando en el demo de y en otras cosas. Y entonces, como que no terminó de cuajar tan bien esa relación en ese momento. Y. Incluso pensando un poco en las cosas que nosotros habíamos puesto de expectativas, quizá no logramos como todas, como de la manera que hubiéramos querido, ¿no? Entonces terminando el programa se acerca Pepe y me dice, oye, si les interesa, les me, me encantaría darles un poco de retroalimentación porque creo que hay algunas cosas que pudieran haber hecho mejor, ¿no? Y digo, hoy lo digo hacia atrás como muy fácil, ¿no? Porque dices, oye, pues claro, estábamos empezando, eh, era el primer nuestro, batch, el primer batch ya como 500. Este, ya con una oficina, o sea, como que con, con el fondo y todo. Y entonces me acuerdo que yo ya había ido a las oficinas de ellos, ¿no? Y dije, bueno, pues sí, me encantaría, obviamente, que me des la retroalimentación. Y yo ya sabía que en su oficina, como que no había oficinas, o sea, eran, era un espacio abierto con unos cuantos escritorios y una sala. Entonces, como que no había, como que esa intimidad de que alguien, de que él pudiera, como que darme el feedback así, como que nada más a mí, sino que era, obviamente, todo el mundo escuchando, ¿no? Entonces, como que me acuerdo cómo estaba ahí. Y me empieza a dar como que toda su retroalimentación muy directa, ¿no? Y, y, y evidentemente como que la expectativa tan alta que tienen los founders de que les ayudes, ¿no? De que seas realmente un socio activo que, que, que cambia la barra, ¿no? Y me acuerdo que yo estaba con mi teléfono nada más, tomando notas y, y esas notas, no sabes cuánto me sirvieron, nos sirvieron para regresar y planear el siguiente programa, ¿no? Y, y de ahí hemos hecho como que esta costumbre de al final de cada programa tratar de acercarnos a, a algunas personas para tratar de escuchar retroalimentación. Mucho más adelante incorporamos con todas las empresas una entrevista de salida. Ahora desde hace varios años incorporamos cada año hacemos como que un, una prueba de, o sea, una encuesta de NPS para que los founders nos digan cómo lo estamos haciendo nosotros. Entonces como que no sé, para mí fue un aprendizaje padrísimo y qué bueno que nos pasó y de una manera tan 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 bonita, ¿no? De, de, de realmente decir, oye, esto era mi expectativa, esto es lo que me dieron, no era lo mismo, tienen que mejorar, tienen que hacer más. Y desde entonces, como que yo volteo a ver ahora 10 años después 16 programas, pues cada programa es el resultado de ese ADN de, los, de todos los programas anteriores, ¿no? Entonces como que siempre bromeamos un poquito cuando, cuando nos preguntan, oye, ¿cómo va el nuevo batch? Pues siempre decimos, pues es el mejor que hemos hecho, ¿no? Y, y es por las empresas, es por lo que hemos aprendido, es por el ecosistema, pero pues, es muy en serio, ¿no? Sí es el mejor batch, porque pues hemos tenido ya como que un bloque más, ¿no? En esa cadena de, de ir aprendiendo. Claro, es que al final 500 LATAM es una startup que está ayudando a startups, ¿no? Al final ustedes también tienen que pasar por todo ese proceso de maduración, de aprendizaje, de feedback, y está cañón porque así lo has tomado, ¿no? No, no te ves nada más como un fondo invirtiendo, sino si eres, eh, también haces tus procesos de iteración, también haces todo tu, tu feedback, tu postmortem, o sea... Y, y eso es lo que ha hecho que hayan ido mejorando y que no nada más se queden con el programa como lo iniciaron sin, sin seguir creciendo y seguir haciendo las cosas mejor. Entonces eso también, felicidades, porque quiere decir que a 10 años han tenido muchísimos aprendizajes y 500 LATAM de hoy no es lo mismo que 500 de hace 10 años, es claro. mucho mejor. Sabemos que, como inversionista de capital de riesgo, siempre existe la posibilidad de que algunas startups fracasen. Cuéntame algún ejemplo de un fail que hayas tenido en su momento que te haya impactado o dolido mucho, pero que al final hoy lo ves como un gran aprendizaje. Uf, como que tengo una, una respuesta que no es respuesta. Ok, ok. <laughs> o sea, de las 240 inversiones que hemos hecho, tenemos como unas 50 y tantas que han fracasado. ¿No? Y algunas de esas, definitivamente, como que han sido fracasos en grande, ¿no? O sea, bastante, a, a veces Aparatoso. públicos, aparatosos, eh, donde ya sea, sabes, como que algunas cosas salieron mal y como que es fácil cuando de repente volteamos y contamos esas historias o hacemos un post-mortem, ir y decir, ah, ¿qué hubiéramos querido hacer diferente? Como que esto, ¿no? ¿O, o qué, qué aprendimos de esta experiencia? Y siempre como que nuestros postmortems tratamos de decidir, debimos o no debimos de haber invertido en esta empresa, o debimos de haber hecho algo diferente después de que invertimos en esta empresa. ¿no? Y lo gracioso es que esos fracasos como que siento que no me duelen, o, o si me dolieron, me dolieron como que mucho en el momento. Pero, ¿sabes cuáles son los fracasos que realmente, realmente, realmente me duelen? ¿Cuáles? Cuéntame. De los que nunca hablamos de los que simplemente, o sea, la empresa nunca, nunca fracasó, nunca se estrelló con nada, simplemente como que las, fue pasando el tiempo, las cosas no jalaban, de repente como que se fue alargando y alargando y alargando, y, y de repente no como que no despegó, y, y duró más de lo que esperábamos, y, y no sé, como que es este ejemplo de, le llaman a veces como que las empresas zombies, ¿no? De que por terquedad o, o no querer afrontar la realidad tampoco vimos de frente el fracaso y, y lo hicimos. ¿no? Y el problema de esto es que en esos postmortems, como que dices, ¿qué hubiera hecho diferente? Y no hay una cosa, ¿no? O sea, es como que la suma de los últimos dos, tres años, donde no vimos de frente la realidad de que el mercado nos estaba diciendo algo donde quizá irresponsablemente no tomamos decisiones difíciles que debimos de haber tomado, y esas son las que más me duelen, ¿sabes? Y, y, y como que es bien importante para mí mencionarlas, y ahorita como que justo en este proceso de, de, de celebrar los 10 años, como que estaba pensando mucho en esto, como que el aprendizaje fuerte de esas es que el default, o sea, lo que va a pasar en tu startup, sí o sí lo tienes asegurado, es que vas a fracasar. Y es de alguna forma u otra. En algún momento, a menos de que momento. logres evitar el fracaso, que es que tienes éxito. Pero creo que a veces pensamos al revés. Como que a veces pensamos, estoy teniendo éxito, estoy teniendo éxito, y lo que tengo que hacer es evitar el fracaso. Y es como que no. O sea, lo que tienes asegurado, ahora sí que el no ya lo tienes, ¿no? Ajá. O sea, el fracaso ya lo tienes. Pero la única manera de conseguir el éxito es tomando riesgo, es haciendo cosas diferentes, es atreviéndote. Y lo gracioso es que, digo, de, de las 50 y tantas empresas en las que hemos fracasado, te diría que más de dos terceras partes son el caso que te digo, ¿no? ¿Qué? O sea, de decir sí las cosas se pusieron difíciles, sí hubo un momento donde, o sea, sí hay un par de momentos donde decimos, ok, aquí empezó a ir ya todo en declive, pero el problema no fue ahí, el problema fue quizá un poco antes, ¿no? Y entonces, o sea, como que para mí lo bonito de eso es que es un recordatorio de que, de que tienes que tomar riesgo, o sea, no es, o sea, no puedes emprender e irte por el camino seguro. ¿no? Claro. O sea, tienes que emprender y de verdad tomar el riesgo, atreverte. Pues ahora sí que, no sé, hacer cosas fuera de lo normal para lograr como resultados fuera de lo normal, ¿no? Entonces, como que sí, esos, esos son los fracasos que más me duelen porque también son los fracasos más, como, no sé, costosos en cuestión de lo más importante que tenemos todos, que es tiempo. Claro. ¿no? Hay, la mayoría de esas empresas al final del postmortem decimos hace uno, dos, tres años debimos de haber Dejado. o tomado más riesgo, hecho algo diferente para ir por otro camino y hubiera dado lo mismo, dejar de operar. Y entonces claro. son dos, tres años perdidos de que esas mismas personas pudieron haber empezado otra cosa, ir a un startup a trabajar y regresar. O sea, entonces como que esos son los más dolorosos. Ya, Pero <laughs> qué padre que, que puedas hacer esta reflexión y que ahora tengas eso muy claro y que tengas ese mandato o ese reto de aventarte a ser más arriesgado, más atrevido, a todo el equipo ¿no? de 500 y de tomar esas decisiones difíciles en el tiempo que se te presentan y no postergarlas. ¿no? Totalmente. Y que como inversionista creo que a veces no ayudas mucho cuando ya están las cosas mal, simplemente como que dejando de poner presión. ¿No? O sea, y que a veces es raro porque te poner mucha mucha presión tampoco hace sentido no porque dices oye pues ya las cosas están difíciles tienes que traer no solo presión sino también algunas soluciones algunas posibilidades de otras cosas pero definitivamente como quitar esos puntos ciegos atrevernos a ver las cosas tomar esas decisiones difíciles lo antes posible es muy importante qué bien otra cosa siempre escuchamos que emprender es difícil ¿Crees que emprender ahorita en Latinoamérica es igual de difícil que hace 10 años o qué ha cambiado? Uf, todo ha cambiado, pero sigue siendo difícil. <laughs> Entonces, es, es, es un difícil diferente. Okay. Creo que cuando empezamos, como te decía hace rato, la gente no sabía qué era un startup o, o, o dudaban si un startup podía llegar a ser exitoso o tenían como esta idea de que quizá aquí no iba a pasar por diferentes razones, ¿no? Entonces había mucho que convencer y que de atreverte y otras cosas. Y curiosamente hoy pues hay fondos, hay muchos como que más apertura a probar las cosas, creo que incluso el consumidor se ha vuelto un poco más como que amable a atreverse a cambiar sus hábitos. Lo vimos en la pandemia, ¿no? Una digitalización forzada en muchísimos sentidos y que eso continúa y hace quizá, entre comillas, un poco más fácil, ¿no? Ahora la contraparte de que se haga un poco más fácil emprender, pues es que hay más competencia, claro. Y tienes que pelear por el acceso a esos inversionistas, por la atención de, y la posibilidad de trabajar y recibir este capital. Y lo mismo con el cliente, ¿no? O sea, sí. es más fácil llegar a una persona a través de redes sociales con anuncios, pero ahora está saturado de anuncios y entonces tienes que destacar, ¿no? Entonces, eh, se pone incluso un poquito más complicado cuando piensas en la parte como de la forma en la que han disminuido las fronteras y que hoy quizás es más sencillo pues expandirte a otros lugares, ¿no? Entonces, si tienes un negocio de educación en línea, pues quizá puedes expandirte a toda Latinoamérica o a todo el mundo sin nunca salir de tu ciudad. Pero eso también significa que estás compitiendo contra todos los startups que están viniendo, ¿no? Entonces, creo que conforme el ecosistema crea un poquito más de posibilidades para que las empresas que van avanzando, pues tengan un ecosistema que les ayuda, eso también genera un poco lo contrario de decir, pues ahora tienes como que más competencia y tienes que tener por lo mismo como que cosas muy buenas para destacar. Entonces, como que sigue siendo difícil, pero es un difícil diferente. Claro, qué interesante. Oye, bueno, la última pregunta que tengo para ti. Ya, ya nos estamos acercando al final, entonces con esta vamos a cerrar. Después de haber invertido en más de 247 ¿Siete? empresas en los últimos 10 años, ¿cómo visualizas el futuro del ecosistema latinoamericano en los siguientes 10 años? Uf. O sea, quiero que me digas ahora cómo ves los próximos 10 años, el futuro. Te decía al principio que parte de lo que siento es como que este es el inicio de muchas cosas y, y creo que nadie puede predecir el futuro, ¿no? Evidentemente hay ciertos. ¿Seguro? ¿No lo sí. puedes predecir? Pues <laughs> creo que podría si, si no limitas el, la frontera de tiempo, ¿no? O sea, es fácil okay. atinarle esto va a pasar porque tiene que pasar, lo difícil a veces es, es atinarle cuándo va a pasar, ¿no? Y entonces... Como que cuando yo pienso un poquito ahorita hacia adelante, como que son muchísimos factores y es un debraye quizá un poco largo, ¿no? Pero, o sea, por un lado, vemos un ecosistema emprendedor cada vez más saludable. Tienes, si bien la industria está pasando por un momento quizá de cambio, de muchas cosas que ahorita menciono, pero como que de alguna u otra manera el ecosistema emprendedor hoy es mucho más robusto, ¿no? Es, es aceptado emprender, hay canales para conseguir capital. Creo que las empresas que logren product market fit y que logren realmente buenos modelos de negocios van a tener lo que se necesita para ir y crecer en Latinoamérica y en el mundo. ¿no? Creo que del otro lado, vemos crisis en todo. ¿no? O sea Venimos saliendo una pandemia, hay guerras, hay eh, un aumento de tasas de interés, eh, inflación, tienes eh, una bolsa pública que está eh, revaluando la manera en la cual toma decisiones de cuánto vale una empresa eso tiene un impacto en toda la industria y vamos a ver, por lo tanto, como que un poco más de responsabilidad, lo cual es bueno. ¿no? Entonces, como que tú ves en el, en el corto, corto plazo y solo en esta industria dices, ok, va a estar un poco turbulento, pero creo que quien sepa cómo agarrar esta ola y entender estos nuevos mercados y realmente generar modelos que se adapten a eso, creo que la van a tener muy bien. ¿no? Pero cuando hay un paso más para atrás y donde creo que me da emoción y miedo, ¿no? O sea, y, 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 y como un sentimiento de responsabilidad y de esta locura que vamos a vivir en los próximos años, es que todo lo que veo alrededor, o sea, todos los sensores que puedo yo ver, como que veo, como te digo, crisis, frustración, quizás te enojo en, en muchas cosas, ¿no? O sea, veo, veo un consumidor que sabe que, que, que se le puede dar más, ¿no? Y, y más es acceso a educación, acceso a salud, acceso a mejores eh, maneras de manejar sus finanzas. Eh, cuando volteas a ver en redes sociales y la manera en la cual hoy estamos como que desarrollándonos socialmente, creo que hay como que una, una, un poco de conflicto generándose muy curioso en el mundo, ¿no? Y volteas a ver hacia gobiernos y en Latinoamérica no es una cosa sencilla. Y entonces como que yo pienso que algo tiene que pasar. ¿no? O sea, cosas tienen que cambiar. Y normalmente estos cambios no son como, como pequeños cambios, sino que Ajá. son como que llega algo y cambia el status quo, ¿no? cambia lo que es posible, cambia cómo estamos pensando algunas cosas. Y digo, llevamos 20 años con el Internet, llevamos 10 años con smartphones, eh, estamos cada día más conectados, tenemos más acceso a como hacer cosas a través de Internet, ¿no? educarnos, emprender, crear, invertir, invertir relacionarnos con gente. Y entonces como que hay cosas que empiezan a sentirse obsoletas, ¿no? O sea, un gobierno tradicional se siente obsoleto, una frontera se siente obsoleta, la economía quizás se siente obsoleta en muchos sentidos, ¿no? Y entonces digo, piensas, digo, no, no por tirar ahí un nombre de, de una tecnología tipo Web3 o algo por el estilo, pero sí creo que vamos a ver qué cosas se tienen que reacomodar para realmente como que darle un, una liberación a esa frustración que tenemos hasta cierto punto pero que viene en verdad de una expectativa de que sabemos que podemos hacer muchas cosas mejor. ¿no? Entonces yo creo que ahí, y es lo más emocionante, ¿no? o sea, vamos a estar los próximos, ojalá muchos años, ¿no? en Five Hundred invirtiendo en el mundo y en Latinoamérica y siendo parte activa de, de ese cambio, ¿no? de ese futuro. Y entonces como que creo que nos va a tocar ser muy responsables, ¿no? de decir, oye, ¿cómo tenemos un impacto muy positivo en esos cambios? ¿Cómo ayudamos a que conforme todo este, ¿sabes? o sea, yo me atrevería a decir que vamos a ver un nuevo orden del mundo, ¿no? O sea, ah. es, es una locura, todo va a cambiar, no sé si en los próximos 10 años, pero definitivamente adelante de nosotros, o sea, lo que vamos a vivir en los próximos 5, 10 años es diferente a lo que vivimos en los últimos 5, 10, y, y creo que muy poca gente tiene como que la flexibilidad mental para adaptarse a eso, excepto la gente que se atreve a pensar en el cambio, que es justamente los emprendedores y las emprendedoras, ¿no? Entonces, pues esa es la parte más emocionante. Que, que no lo podemos predecir, pero sí lo podemos crear. Entonces Exacto, vamos a estar, haciendo podemos eso. ser parte totalmente de ese futuro. Y ojalá que también vengan muchos más unicornios en el portafolio de 500. Yo estoy, estoy este, muy emocionado de la trayectoria que tienen muchas de estas empresas y, y siempre, pues, donde estamos trabajando más es en la etapa temprana y, y ahí me emociona aún más, ¿no? O sea, veo verdaderamente cómo el DNA de todo el ecosistema Va teniendo como que esas lecciones aprendidas de cómo hacer las cosas, hasta cierta manera, como que podría pensar que el camino del emprendimiento se va pavimentando ¿no? y se va construyendo entre todos en conjunto. Y eh, viendo estas dos cosas juntas es lo que es más emocionante. ¿no? Que dices, oye, el mundo tiene que cambiar. Hay muchísimas cosas que, evidentemente, sabemos dentro de nosotros que tienen que ser diferentes y que son anticuadas y obsoletas y que no hacen sentido. Y del otro lado, el camino para generar esos cambios también se ha aplanado, ¿no? O sea, se ha hecho un poquito más sencillo de, de transitar. Nunca va a ser fácil. Por el contrario, ¿no? Que digamos hoy es difícil transitarlo porque hay mucha gente tratando de transitarlo. Es como que qué emocionante, qué padre, ¿no? Padre, sí. sí. Qué padre en este mundo en el que estamos viviendo. Y ojalá que sí se dé todo esto que estás mencionando, este nuevo. Orden del Mundo. Vas a ver que sí. Pues muchas gracias. Llegamos al final de esta súper plática. Ha sido una conversación súper interesante y súper gratificante. Me encantó ser parte de esta plática contigo, Santiago. En verdad, muchísimas felicidades por estos 10 años de 500 Latam y estos 10 años de ti liderando ese súper esfuerzo en México y Latinoamérica y ahora de que ya estás como managing partner en 500 Global. De verdad, muchísimas felicidades y muchas gracias por compartirnos tu experiencia y todos tus aprendizajes aquí en esta plática. Para finalizar, nada más, quiero invitarlos a que sigan a 500 LATAM en LinkedIn, YouTube, Twitter y en Instagram, porque van a estar publicando contenido súper padre, están haciendo muchos esfuerzos de educación y de compartir todo esto que nos acabas de mencionar aquí. Entonces síganos en 500 LATAM. También pueden seguir a Santiago en Twitter, ¿verdad? ¿Cómo es tu cuenta en Twitter? DFECT. Muy defect. bien. En arroba DEFECT. Y a mí me pueden seguir en Instagram, en Twitter y en LinkedIn y en todo eso, como arroba Ale Risp o Alejandra Ríos. Muchas gracias, Santiago. No, muchísimas gracias a ti.